Con la finalidad de continuar conservando y salvaguardando las edificaciones construidas durante los siglos XVI al XIX que caracterizan al pueblo mágico de Huichapan, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento Municipal. Las actividades que se realizaron en el primer aniversario de la declaratoria de zona de monumentos históricos para Huichapan y en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar acudió la titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, quien señaló que es tarea primordial del gobierno actual trabajar en la conservación y salvaguarda de las edificaciones que protege este pueblo mágico. Quintanar Gómez dijo que desde la década de los 90 se tenía la documentación para que Huichapan obtuviera esta declaratoria. Por su parte, el antropólogo Osvaldo José Esterpine, delegado del INE en Hidalgo, refirió la importancia que tuvo para Huichapan el que se hiciera la declaración el 30 de junio de 2023. Se logró alcanzar la declaratoria en salvaguardia de la memoria histórica de la ciudad, ante autoridades municipales y representantes de los tres órdenes de gobierno, se develó una placa en cantera conmemorativa para recordar esta fecha importante para el municipio, que guarda una gran historia por su participación en las guerras de independencia y de reforma, siendo 1868, que se le otorgó el nombre de la heroica ciudad de los mártires de la libertad.